En el Máximo de Honor, los acordes de nuestro himno patrio, el que será interpretado por la banda instrumental de la Escuela Naval Arturo Prat y cantado por todos los presentes. El pabellón será izado por Pedro Pichara y Florencia García del Colegio Krenhoff y Emilia Silva y Renato Selve del Colegio Loa Nechera. ¡Fuerza de presentación! ¡Atención! ¡Por unidades! ¡Armar bayoneta! ¡Escuela militar! ¡Armar la bayoneta! ¡Fuerza de presentación! ¡Al hombro! ¡Honores al pabellón nacional! ¡Con vista a la bandera! ¡Atención, presenten! Con la versión,
E poi Nella, aiuta! Dos! Un, dos! Un, dos! Un, dos! Fuerza de presentación! Oh, división! Para referirse al significado de la presente ceremonia, hará uso de la palabra el señor alcalde de Lobarnechea, don Cristóbal Lira Ibáñez. Muy buenos días, señor director de abastecimiento de la Armada, contraalmirante Carlos Órdenes. Señor General de Brigada Aérea, Rodrigo Palma. Señores almirantes, aquí presentes también, coroneles, señores concejales, María Teresa Urrutia, Paulette Guilof y Benjamín Errázuri. Quiero saludar muy especialmente a nuestro comisario y coronel del prefecto de la prefectura Andes y nuestro comisario Felipe Azuero, a nuestro capitán de la compañía de bomberos de la 19 compañía, Rafael González, a nuestro magistrado, el juez de policía local de Los Barnechea, Javier Lema, a todos nuestros directores, bueno, a todas las autoridades militares, policiales, civiles, directores y alumnos de los colegios de Los Barnechea, directores y funcionarios municipales, a los candidatos a alcalde de la elección primaria de alcalde, Felipe Alessandri, Carlos Ward y Luis Felipe Vergara, a todos los que nos acompañan de los adultos mayores, Anita Cárdenas, representando como presidente, a nuestras juntas de vecinos, Margarita Carrasco como presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a las agrupaciones folclóricas, también saludar muy especialmente a los clubes de Huaso, representado también por sus presidentes, a las agrupaciones deportivas, al COSOC, al CAC, al Consejo del Comité Ambiental Comunal, en fin, todas las agrupaciones que nos acompañan y que nos ayudan en el trabajo día a día de la comuna. Y por supuesto, un cariñoso saludo a todos los vecinos y muy especialmente a todos los estudiantes que nos acompañan hoy. En este mes de mayo nos reunimos para rememorar el aniversario 145 del combate naval de Iquique, y en particular para rendir homenaje al valiente capitán de fragata Arturo Prat Chacón. Luego de que el gobierno boliviano rompiera el tratado de 1874, el presidente Aníbal Pinto ordenó la ocupación militar del puerto de Antofagasta. Esta acción desencadenó una serie de eventos que culminaron en la declaración de guerra de Bolivia y Perú a Chile, conocida como la Guerra del Pacífico. El 21 de mayo de 1879 marcó un punto crucial en esta guerra, ya que mientras la corbeta Esmeralda, comandada por el capitán Arturo Prat, se sumergía en las profundas aguas de Iquique, en los bajos rocosos de Punta Gruesa, la goleta Covadonga, comandada por el capitán Carlos Condel, triunfaba ante un rival muy superior, la fragata peruana Independencia. La resistencia de la Esmeralda y la derrota de la Independencia impidieron que Perú llevara a cabo su plan de ataque contra los puertos del norte de Chile. Y desde el momento que se supo la hazaña de Prat, en el resto del país, miles de chilenos se enlistaron en el ejército y en la armada para combatir la Confederación Perú-Boliviana. Con eso se dio un giro a la guerra y se pavimentó
el camino al triunfo. Los héroes de este combate, Arturo Prat, Carlos Condel y todos los que participaron, son un ejemplo de valentía y sacrificio para todos nosotros. Su legado nos inspira a enfrentar los desafíos con determinación y defender los valores de nuestra patria con honor y lealtad. Las personas no nacen héroes, sino que se hacen cuando actúan de manera valiente y desinteresada. Prat ingresó a los 10 años a la Escuela Naval y se empapó de las virtudes propias del marino: la justicia, fortaleza, templanza, honor, lealtad, obediencia, patriotismo y cumplimiento del deber. Cuando egresó de Guardia Marina, fue profesor de una escuela pública, sin recibir remuneración alguna, y estudió con sus propios medios para ser abogado. Y en la Rada de Iquique, él sabía que iba a morir, que tenía altísimas probabilidades de perder, pero aún así, con gran valor, saltó al Huáscar para enfrentar al enemigo. Su vida fue ejemplo de sobriedad y de entereza. Protegió al desvalido y enseñó al pobre. Defendió al acusado y auxilió al amenazado. Amó a Dios, a su patria y a su familia. Su vida fue de esfuerzo y con gran espíritu de superación. Y por sobre todo, fue veraz, valiente y dio su vida por la patria. En este desfile tenemos el privilegio de contar con la presencia de jóvenes llenos de ideales y sueños por un futuro mejor. Son ustedes, queridos estudiantes, el futuro de nuestro país, y es importante que conozcan y valoren nuestra historia y nuestros héroes, para que los vean como un referente y vivan como ciudadanos íntegros, valientes, respetuosos y responsables. La hazaña de Prat permanece en forma indefinida en la memoria de todos los chilenos y en nuestra labor, la de nosotros como municipalidad, la de los profesores, la de los adultos, la de los padres, de asegurarnos que también quede impregnada en la memoria de las futuras generaciones. Es por esto que todos los lunes en los colegios de Lo Barnechea izamos la bandera chilena y, cuando corresponde, hacemos actos cívicos para conmemorar ocasiones especiales como el aniversario de Carabineros, PDI, Bomberos, el natalicio de Bernardo O'Higgins, las glorias navales, entre otros. Esto es por un compromiso que tomamos como municipalidad para dar cumplimiento a uno de los sellos de nuestra gestión: fomentar en los niños y jóvenes el orgullo por nuestros emblemas, instituciones y héroes patrios. Jóvenes, el verdadero heroísmo no se encuentra solo en los campos de batalla, sino también en el cumplimiento del deber cotidiano, en el servicio a los demás y en la defensa de nuestros principios y valores. Los invito a poner en práctica los valores de Prat y a unirnos en el respeto y la valoración de nuestra memoria, para que aprendan del pasado y puedan construir un futuro mejor. En nombre de la Municipalidad Lo Barnechea, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la PDI, por su incansable labor en la defensa de nuestra patria y en la protección de nuestra seguridad y bienestar. Su compromiso, su sacrificio son un ejemplo para todos nosotros y merecen nuestro más profundo respeto y reconocimiento.
un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Viva Chile y que vivan las glorias navales! Muchas gracias. A continuación, en nombre de la Armada de Chile, hará uso de la palabra el capitán de navío, don Carlos Alfaro Collarte. Señor alcalde de Lovanechea, Cristóbal Lira Ibáñez, señoras y señores concejales de Lovanechea, María Teresa Urrutia Grell, Paulette Gilov Hess y Benjamín Errázuriz Palacios. Señor director de abastecimiento de la Armada, contralmirante de abastecimiento, Carlos Órdenes Barrientos. Director de operaciones y conducción conjunta del Estado Mayor Conjunto, contralmirante Juan Pablo Marín Fernández. Señor Contralor de la Armada, Contralmirante Ricardo Ascuñán Zapata. Señor Director de Personal y Logística General de Brigada Aérea, General Rodrigo Palma Violich. Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Señor Juez del Juzgado Policía Local de Lovanechea, señor Javier Lema. Oficiales Jefes y Subalternos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Capitán de la 19ª Compañía de Bomberos de Lovanechea, Rafael González. Condestable Mayor de la Armada, Suboficial Mayor Eduardo Ayancán Zúñiga. Autoridades civiles, militares, policiales e invitados especiales. Directores y alumnos de colegios de Lovanechea. Directores y funcionarios municipales. Agrupaciones folclóricas representadas por Ana Quiroga, la UNCAF. Agrupaciones de adultos mayores representados por su presidenta Ana Cárdenas. Asociación de Fútbol de Lovanechea representada por Claudio Parada. Agrupaciones de Huasos representados por sus presidentes Don Leo Mesa y Sebastián Villanueva. Unión Comunal representada por su presidenta Margarita Carrasco. Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y Funcionales. COSOC, Comité Ambiental Comunal, Consejo Comunal de Seguridad Pública, Consejo Local de Salud. Candidatos a alcalde de la elección primaria, Felipe Alessandri Vergara, Carlos Bar Edwards y Luis Felipe Vergara Maldonado. Y a todos nuestros vecinos que hoy nos acompañan, muy buenos días. Patriotismo, honor, lealtad, valentía, integridad y deber son los valores que la Armada de Chile ha heredado de sus forjadores desde los albores de la patria y de la totalidad de sus héroes desde hace ya más de 200 años. Ellos han quedado grabados a fuego y con letras de oro en las páginas de nuestra historia. Estos valores son lo que la Marina inculca a todos los que integran sus filas, primero en su etapa formativa en las escuelas matrices y luego durante toda su carrera naval. Y son un ejemplo imperecedero de la constancia, coherencia y consistencia que debe mantener a las instituciones permanentes del Estado y en especial a aquellas encargadas de velar por los intereses de la patria y por todos sus habitantes. Estos valores son también una fuente inagotable de motivación y un eterno recuerdo de la responsabilidad que recae sobre quienes abrazamos la carrera de las armas y nos comprometemos a defender y preservar los valores patrios. Justamente en un día como hoy, 21 de mayo, hace 145 años, fue el patriotismo de un grupo de jóvenes chilenos el que los condujo a participar en una cruenta batalla en aguas extranjeras, enfrentando a un enemigo ostensiblemente superior,
al asumir con valentía e integridad su destino en defensa del honor de su amado Chile. Habiendo decidido el almirante Williams Rebolledo ir en busca de una batalla decisiva contra la escuadra adversaria, mantuvo el bloqueo del puerto enemigo de Iquique con sus dos buques más débiles, la corbeta Esmeralda y la corbeta Covadonga, y zarpó hacia el Callao un 16 de mayo de 1879. En su despedida, el comandante Arturo Prat manifestó al almirante su firme convicción de abordar el Huáscar, de existir la remota posibilidad de tener que enfrentarlo. Quiso la diosa fortuna que ambas escuadras navegaran de vuelta encontrada, sin avistarse en alta mar, y por ello, prácticamente al mismo tiempo en que los buques arribaban al Callao, era el Huáscar y la Independencia que aproximaban raudamente a desbloquear el puerto de Iquique. Es en ese preciso momento que el honor, la valentía, la integridad y el sentido del deber de nuestro máximo héroe naval, cuyos valores avalaron su decisión de enfrentar en una contienda desigual, y luego la lealtad hacia sus subordinados, que lo obligó a expresarle desde lo más profundo de su alma un mensaje honesto y directo, explicándoles que las circunstancias eran extremas y que el honor de la patria estaba en disputa. Abro comillas. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arreado nuestra bandera ante el enemigo, y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Cierra comillas. El patriotismo, la lealtad, la valentía y el deber de la dotación se manifestaron inmediatamente en un apoteósico grito de ¡Viva Chile! Y el pabellón fue asegurado, clavándolo al palo Mesana y agregando un rosetón negro en señal inequívoca de la absoluta convicción de los tripulantes de luchar hasta la muerte. Entonces se inició el combate. Queriendo el almirante Grau evitar un combate largo y sangriento, decidió emplear su espolón de acero contra la corbeta, buscando hundirla al más breve plazo. Y en un salto a la gloria, el comandante Prat no solo pasó a la eternidad como un ejemplo inmortal, sino que despertó, exacerbó el espíritu de patriotismo de una nación entera que, al conocer de la epopeya, decidió unirse a las filas de las fuerzas que defendían el honor de Chile. Y en ese mismo instante de gloria, la historia nos entrega el epítome de la lealtad con el sacrificio del sargento Juan de Dios Aldea y un marinero de nombre desconocido, que acompañan a su comandante hasta la muerte en el abordaje al Huáscar. Y un segundo espolonazo del Huáscar, y es la oportunidad del teniente Serrano y 12 marineros de seguir el ejemplo de su querido capitán Prat e inmolarse, demostrando su valentía y sentido del deber. En la ciudad de Iquique, la población observa con júbilo cómo el Huáscar continúa destruyendo el buque chileno, gritando vítores con cada estruendo de sus poderosos cañones y con cada espolonazo que asesta a la débil corbeta. Más al sur, en Punta Gruesa, Condell logra embaucar al comandante Moore de la Independencia y lo lleva a encallarse de las aguas someras, obligándolos a su rendición y al posterior hundimiento del blindado. Pero en la rada de Iquique se acerca al final del combate. La Esmeralda, severamente dañada, inicia su lento descenso al fondo del mar, mientras su dotación continúa con la férrea convicción de no ceder ante el enemigo, a pesar de las severas bajas sufridas y del inevitable desenlace. En efecto, la Esmeralda se inclinó hacia estribor, que fue por donde la dieta la cortó, y segundos después se hundió siempre de proa. El pabellón chileno fue el último que cayó tumba en el mar. Al hundirse la Esmeralda,
un cañón de popa por el lado de estribor, hizo un último disparo dando a la tripulación vivas a Chile. Después de la catástrofe que apagó los gritos de entusiasmo con que eran saludados los tiros del Huáscar por el pueblo y el ejército, le siguió el estupor y silencio de todos. La impresión de los habitantes, producto del hundimiento del buque enemigo, pudo más que la alegría y la apagó. Son los tremendos misterios del corazón humano. Lo último que desaparece en las aguas es el pabellón chileno, y no se oye el más leve grito ni clamor alguno de socorro, ni siquiera resuenan los vítores. A todos nos tiene anonadados el horror de aquella tremenda escena. Fuerzas de presentación. Hoy, en esta fría mañana, rendimos un homenaje a la dotación inmortal de la Esmeralda por alcanzar la gloria en Iquique y a la tripulación de la Covadonga por obtener la victoria en Punta Gruesa. Hoy reafirmamos nuestro compromiso y firme convicción de continuar en la estela de nuestros héroes, persiguiendo la grandeza de nuestra querida patria. Los combates del 21 de mayo nos instan para estar preparados a seguir aguas a Condell y su Covadonga, incrementando día a día nuestro acervo profesional, entrenando conscientemente y con rigurosa disciplina, ejercitando en cada oportunidad la valentía, la audacia y la resiliencia, pues sólo así lograremos la victoria. Y si por desigual combate la victoria es inalcanzable, debemos estar íntimamente preparados para seguir aguas atrás y su inmortal corbeta en el sacrificio total. ¡Viva Chile! ¡Viva! Como un homenaje al insigne marino y héroe de nuestra patria, se procederá a la colocación de ofrendas florales. Ofrenda Municipalidad de Lovarnechea. Es presentada por el señor alcalde de la Municipalidad de Lovarnechea, don Cristóbal Lira, acompañado de los concejales de la comuna María Teresa Urrutia, Polet Guilof y Benjamín Errázuriz. Ofrenda Armada de Chile. Es presentada por el director de abastecimiento de la Armada, contraalmirante don Carlos Órdenes Barrientos, acompañado por el condestable mayor de la Armada, suboficial mayor don Eduardo Ayancán Zúñiga. A continuación, las fuerzas de presentación procederán a tomar colocación para dar inicio al desfile de honor frente a las autoridades. ¡Fuerza de presentación! ¡Al hombro! ¡Ulch!
jefe de las fuerzas de presentación, capitán de corbeta señor Claudio Fernández Garrido, solicitará al señor director de abastecimiento de la Armada, contraalmirante don Carlos Orden de Barriento, la autorización para dar inicio al desfile de honor. ¡Fuerza de presentación! ¡Atención, Vistalae! ¡Rey! Es más mucho. ¡Fuerza de presentación! ¡Vital! ¡Pre! ¡Despide! ¡Por sección en línea! ¡Marquen el paso! ¡Más! De la Escuela Naval Arturo Prado. Olmedo.
autoridades una sección de estandarte de la Escuela de Carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo, al mando del teniente Osvaldo Cabello Fuente. De Reserva Naval Yates, al mando del teniente Miguel Reserva Naval, señor Peter Volvo. Abren el desfile cívico. Nuestra flamante bandera, que nunca se arriará ante el enemigo, junto a una pareja de actores que representan al capitán Arturo Prat Chacón y a su señora Carmela Carvajal Prat. Ante las autoridades, la delegación de voluntarios de la 19ª Compañía de Bomberos Lo Barnechea. Colegio Lo Barnechea pasa frente a las autoridades los alumnos del Colegio Lo Barnechea. Colegio Lo Barnechea, creado en 2020 por la asociación de los colegios de nuestra comuna, es una institución municipal que actualmente asciende a sus estudiantes en tres sedes divididos por el. Lo Barnechea educa a sus estudiantes sobre bases que le permiten crecer como persona, desarrollando una sana y efectiva interacción con el medio, resaltando en especial los valores contenidos en el proyecto educativo institucional y las actividades deportivas y culturales. Su director es el señor Mario Tapia Fernández. Autoridades desfilan los alumnos del Colegio Farellones. El Colegio Farellones se encuentra ubicado en la localidad turística de Farellones, localidad que pertenece al centro cordillera de la comuna de Lo Barnechea. La creación de esta escuela se remonta al año 1970 y surge como una necesidad de atender a la población infantil en los centros cordilleranos farellones. A partir del año 2009, este servicio educativo se hace extendido también a los sectores de la Arayán, Quemado y sectores del pueblo de Barnechea. Su director, Carlos Valdebenito Lanz. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Colegio Diferencial Madre Tierra. El colegio atiende a estudiantes con capacidades diferentes entre los 6 y 24 años. Su proyecto educativo tiene un enfoque ecológico funcional. La propuesta pedagógica se enriquece con distintos talleres en áreas deportiva y cultural. Esto permite brindar a los estudiantes las mismas posibilidades de aprendizaje que cualquier estudiante de nuestro país. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Instituto Fermín Vivaceta. El Instituto Fermín Vivaceta es un establecimiento educacional de dependencia en la municipalidad que busca ser un espacio donde quienes no han podido finalizar sus estudios por diversas razones puedan cerrar la etapa. Su director, David Contreras Moreno. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Centro de Aprendizaje Municipal Lo Barnechea. Nace en marzo del 2020 con el objetivo de entregar apoyo pedagógico de calidad y personalizado a los vecinos de la comuna en forma gratuita. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Colegio Polivalente San Rafael, colegio fundado por la señora María Luisa Vial Cox, junto a su marido, el historiador don Gonzalo Vial Correa, en el año 1978. Actualmente tiene una matrícula de 822 alumnos, desde los niveles de pre-kinder al cuarto medio científico marítimo. Su rector es don Douglas Barros. Colegio Bicentenario San Esteban Mar. En el año 1987, el párroco de Lo Barnechea, padre Luis Antonio Díaz Herrera, con el apoyo y compromiso de vecinos de la dehesa, decide hacer en realidad el sueño de fundar el primer liceo técnico profesional para la comuna, constituyéndose así en la Fundación Educacional Alto Las Condes. Su director es don Marco Astengo Martínez.
pasan frente a las autoridades los alumnos del Colegio Parroquial Santa Rosa de Barnechea, creado en 1949 por el padre Alfredo Arteaga Barros, padre de la entonces llamada Parroquia Santa Rosa. Lleva una historia de 68 años brindando una educación católica. Su directora es la señora Marita Cotelier Smith. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Betterland School, fundado en el mes de julio de 1999. En la actualidad atiende a niños desde el primer kinder a cuarto año de enseñanza media. Su visión es ser una comunidad educativa que sea reconocida por formar estudiantes. Protagonistas de su aprendizaje, su rector es don Octavio Lizana Salas. Pasan frente a las autoridades los alumnos de la escuela San Juan, fundada en el año 1971, en el sector de la Mañana, creada especialmente para dar orientación a adultos internos y prestar servicio de la comunidad en el sector predicordillerano de la comuna de Lo Barnechea. Su directora es la señora Paola Avendaño. Los alumnos del Colegio Los Alerces. El Colegio Los Alerces nace en el año 1992 como la quinta institución educativa de la red SEDUC. Es un colegio femenino que tiene por principio fundamental el que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Su modelo educativo es la educación personalizada con el convencimiento de que debemos colaborar para que cada alumno alcance su máxima realización. Su directora es la señora María Paz López Sandoval. Pasan frente a las autoridades los alumnos del Colegio Wingerland, Colegio Católico Masculino de la Red Salud, fundado en 2010 bajo inspiración de San José María Escribá de Balaguer. El Colegio Wingerland brinda una sólida formación integral a sus alumnos de identidad cristiana con educación personalizada, presencial y de calidad. Su director es don Rafael Vergara Correa. Pasa ante las autoridades los alumnos del Craig House School, fundado por el señor Charles Carlin, profesor John Gibson Craig Carlin, en 1959. Hoy Craig House School cuenta con más de 2.000 alumnos y ofrece los tres programas de bachillerato internacional y prepara a los alumnos en general que sean una apuesta a la sociedad del siglo XXI y que a través del dominio del idioma inglés puedan impactarse en el mundo global. Don Patrick Lyon. Pasan a la sociedad de alumnos del Berkeley College, institución que tiene 25 comunas. Su rector es el señor René Barba Rondanelli. Pasan frente a las autoridades los alumnos del The Mayflower School, fundado por la connotada educadora señora Gilda Tonini Burgueño en 1974. La misión de Mayflower School es formar personas íntegras, solidarias, con espíritu de comunidad y ávida de conocimiento mediante la educación de experiencia académica. Su rector es don Peter César. Y banda instrumental de la Escuela Naval Arturo Prat, se da por finalizado el desfile cívico-militar en homenaje a la gloria naval. Thank you.
descanse. ¡Ah! ¡Discreción!